Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un directo más con su amigo el Javi Gamer. Espero que se encuentren bien al día de hoy. Por ahí, pues cuando transmito en el teléfono no puedo hacer algunos cambios en el chat, pero pues por ahí se nos coló ahí el Rosa Chávez. Un saludito para Rosa Chávez. Estamos muy bien, loco. Espero que te encuentres bien. Si te gustaría comentar por acá por el chat, te invito a que te hagas miembro. Pícale ahí la opción de unirte y sácate el pase bronce para que puedas ser uno de los miembros del canal. Una disculpa por ahí si tuve que activar el solo para miembros, solo que desde el celular pues no lo puedo hacer hasta que ya se me pone el directo en vivo. Déjame checo si todo va bien. Bien, sí se escucha. El día de hoy vamos a continuar en Duelo de Escuadras tratando de llegar a Diamante. El día de ayer tuvimos una racha de 10 bullas, yo sé que no lo vamos a poder lograr otra vez, va a ser complicado. Pero pues vamos a echarle todos los kilos del mundo. Y pues a ver, vamos a ver qué rollo que tenemos por acá. A ver, activamos acá. Muy bien ahí. ¿Qué tenemos ahí? Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Pueden apoyar el canal dejando su buen like. Eso también ayuda mucho, muchachos. Compartiendo el directo, eso también ayuda súper, un súper, súper, súper buen. A ver, vamos a reclamar estas cositas. ¿Qué son estas cajas? ¡Qué huele, bolitas! ¿Cómo andas? ¡Ah, la bestia, eh! Este está chido. Está más estético. ¡Uy! No lo sé, no lo sé. No he checado. Sé que hay dos. Sé que hay dos. Eres tú y es otro miembro más que todavía no se ha podido, no ha podido comentar. Solo sé que hay dos. No sé si hay más. Pero igual ahorita lo checamos. Déjame, mira. A ver. Vamos aquí. Ahorita lo checamos. Yo te digo, ¿eh? Muchas gracias por esos 4 likes, muchachos. Muchas gracias. Muy agradecido. A ver. Yo ahorita les digo. Yo ahorita les digo en caso de que haya algún miembro nuevo. Yo les comento. Sí, hay dos. Hay dos confirmados. Eres tú y otra persona más que es miembro del canal. Solo que pues no ha tocado participar en el chat. Déjame, pongo otra vez el chat aquí en la PC para poder leer los mensajes. Listo. La verdad, estoy buscando mínimo 6 miembros activos. Es que puede que lleguen miembros que solo quieren apoyar el canal agarrando el pase bronce, pero no van a jugar. Estoy buscando 6 miembros que quieran jugar conmigo, o sea, que se hagan miembros del canal y que quieran jugar, porque en este mes quiero hacer un mini torneo de PvP de 6 integrantes. Van a ser, serían 4 salas, 3 salas en las que van a darse PvP, van a salir 3 finalistas y luego y de esos 3, 2 van a dar PvP y uno pasa directamente a la final y ya el ganador se llevaría el pase de este mes. Si les gusta, si llega, por ejemplo, en este mismo mes, llegan otros 6, pues hacemos otro evento y ahí ya pues se va extendiendo un poquito más el torneo, ¿no? Se va haciendo un poquito más grande y así con sucesivamente como vayan llegando. Yo les digo, para mí, y aquí para adelante, es un borrón y cuenta nueva de seguidores. Yo les agradezco mucho los que se hicieron suscriptores. Los que con sus cuentas secundarias se suscribieron, pero ahorita haga de cuenta que no tenemos integrantes en el canal. Necesitamos gente activa que se vaya haciendo miembro porque este es el nuevo comienzo, es la nueva etapa en la que van a venir muchos premios, muchas cositas, y yo quiero que sean para ustedes, que no llegue gente random que va a reclamar su premio y me va a dejar de seguir, ¿me entienden? Eso me pasa mucho. Entonces, por eso yo les digo. El dicho, suscriptores van y vienen, pero los miembros van a ser eternos aquí en el canal. Por eso les digo, háganse miembros del canal.
para yo poder seguir elaborando mis proyectos, los procesos y todo eso. ¿Sí? No es nada malo, simplemente es parte del proceso, yo entiendo. Yo me voy dando cuenta que los cambios son difíciles, hay cambios en los que los resultados no se van a ver luego, pero cuando ya vean los premios, cuando ya vean las dinámicas, cuando ya vean todo, muchos se van a animar. ¿Vale? Por lo pronto, déjame, voy creando la escuadra por si me vas a poder acompañar, pues para jugar, seguir jugando duelo de escuadra. Duelito de escuadra, ¿cómo se dice? Duelo de escuadra, pues. A ver. Ahí está. Vale, ya te pudiste unir, listo. Recuerden, si gustan acompañarnos por aquí por el chat, voy a estar leyendo sus IDs. Los que quieran que los agregue en todos los juegos, por aquí coméntenme sus IDs, aquí por el chat. Obviamente que para poder comentar con el chat, pues tienen que ser miembros del canal, ¿ok? Vamos a empezar. Yo traigo una racha de 10 bullas, obviamente, pues eso no va a suceder. Mi objetivo ahorita es, en este directo, que lleguemos a Diamante 1. ¿Sí? Diamante 1 y Dios quiera que no bajemos. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a darle con todo. A lo que truje Chencha, a lo que truje Maracas. Terminando el directo de Free, termino directo y luego voy a prender directo para que juguemos Stumble Guys. Para que te prepares, loco. Y los que gusten acompañarnos a ver el directo. ¿Sale? Y después de ahí, pues nos pasamos al Roblox. Ahí vamos a estar un ratito en el Roblox también. Ahora me puse outfit blanco. No sé, me gustó. Vale. Pues le vamos a darle. Ok. Va la fogatita, papu. Ahí va la fogatona. Y vámonos. Así pueden echarnos la mano compartiendo el directo. Estaría excelente, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. No, hombre, güey, no se meten, ¿eh? Buena, buena, loco, buena. Eso, uy, no. Dale, dale. Buena, loco. Eso. Lástima, ¿eh? Faltó que estuvieran ahí juntos con nosotros. Faltó que estuviera junto ahí con nosotros. Entonces, pues ni pedo, ni pedo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vámonos con la Desert. De nada. Y así merengues. Comenzó fuerte, ¿eh? Comenzamos fuerte la primera partida. Habilidad en enfriamiento. Vamos, vamos, vamos. Habilidad en enfriamiento. Habilidad en enfriamiento. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble. Uy, loco. Buena y perro. Soy un silenciador atrás, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué buen tiro a la cabeza, perro! Le acabo de meter, ¿eh? ¡No! Sáquenle clip a eso, buen ¿eh? Trabajo. Buen trabajo. Buena, loco. Nada más vi el momento en el que le levanté la cabezona. ¡Qué buen headshot le metimos ahí, eh! Negativo.
Buena. Espera, ya voy. Te cubro. Vamos, 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 vamos. Logramos empatar, logramos empatar. Primera sangre. Uy, cuidado. Asesinato doble. Y están cambiando las esquinitas. Ahí lo tiene. Uy, buena reacción, ¿eh? ¿Lo está levantando ahí? No, loco. Todo... Bueno, está bien. Estaba rematando, pero si hubiera curado tantito, loco. Si hubiera curado tantito y hubiera sido otra historia. Pero bueno. Estuvo buena, estuvo buena. Me gustó. Güey, ese tiro a la cabeza que le metí... Está muy bueno ese tiro. Me quedo con ese headshot que metí ahorita en la anterior. Pasado de lanza ese tiro, ¿eh? Me gustó, me gustó. Se viene, yo creo que un short ahí de ese tiro. Vamos, vamos, vamos. Objetivo del directo de hoy es llegar a Diamante 1. Vamos, vamos, vamos. No lo veo, loco. Corre, corre, corre. Primera sangre. Muertín. Me curo, me curo, me curo. Buena, loco, buena, 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 buena. Asesinato doble. ¿Qué tienes tú de loot? Bueno, la MP5. Queda uno. ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? No lo veo. Voy a mover aquí. Ahí está. Ah, ok, ok, ok. Ya lo vimos. Nah, güey, ¿cómo se dejan matar así? Asesinato doble. Asesinato doble. ¿Para qué planta bandera el perro, eh? ¿Para qué plantas bandera, cabrón? Cantó victoria antes de tiempo el cabrón ese, ¿eh? Todo por plantar bandera. Bueno, manches, ¿eh? De buena es que lo maté. Porque plantó bandera primero el canijo, ¿eh? Qué buena ahí, ¿eh? Qué buena, loco, qué buena. ¡Ey! Muchas gracias por esos 5 likes. Andan con todo el día de hoy, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pues esta es la primera ronda, muchachos. Para los que van llegando, esta es la primera ronda. Entonces, todo puede pasar en esta, ¿eh? Sangre.
Hijo de su madre, me llegó por la espalda, güey. ¿Cómo fue que los tumbó? No, hombre, están bien mancos los de atrás ahí, ¿eh? Es que esa morra que anda con nosotros no la anda calentando, güey. Esta morra no la anda calentando, esta. Esta de aquí, María, lamentablemente la anda troleando, güey, bien machín. Le confié la espalda a ellos, ¿eh? Habilidad de enfriamiento. Les confié la espalda y valió madre. Ni pedo. Ese güey con la M10 nos hizo caquita por la espalda. Habilidad en enfriamiento. Ni pedo. A ver. Les voy a volver a confiar la espalda. No, hombre, güey, ¿qué onda? Vigila tu espalda. Nada, güey, nada, hombre, qué ridículo. Neta que super mega ridículo esos. Pero bueno, es la primer partida. Ni pedo. Me quedo con esta partida, me quedo con el tiro con la Desert, güey. Ese tiro que metimos con la Desert me gustó bastante. Ni pedo, ni pedo. A ver. Vamos a agarrar acá. Marca. Nada, 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 nada. Todo bien, todo bien. A ver. Reclamation por acá. ¿Listo? ¡Vámonos! Vámonos, segunda partida, no pasa nada. Así es este show. Y es que también David ya subió a diamante 3. ¿Diamante qué? ¿1 o algo así? Entonces está. No va a ser complicado. Pero ya lo está. Nos va a rankear con diamantes, me imagino, sí. Nos va a empezar a rankear con diamantucos. Pero no es nada del otro mundo, nada que no les podamos ganar a estos vatos. No nos ganan, no nos ganan. A ver. Nos vamos así. ¡Vámonos, perro! Ah, la bestia. Se me olvidó poner la fogata. Vamos, David. Nosotros podemos, güey, nosotros podemos. ¡Fierro, pariente! ¡Vámonos! Dirígete ahí. Dirígete ahí. Primera sangre. Asesinato doble. Yo no sé qué fregados andan asesinato haciendo aquellos güeyes, ¿eh? Aquellos vatos nomás nos estaban viendo cómo nos peleábamos, hijos de su madre. No se metían a ayudar, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con la raza que no ayuda? ¿Qué pasa con esa raza que no ayuda? Ahí estamos batallando, güey. David y yo batallando con la escuadra y estos vatos no se metían a ayudar, Estaban bien culiaditos. Sámeme. Y lo planta bandera como si fuera todo un crack. Bandera como si fuera todo. Pasado de lanza, mi compi. Que no me hayan visto, que no me hayan visto, que no me hayan visto. Primera sangre. No me vio.
Asesinato doble. Buena ahí, cabrón. Bien, loco, bien, loco, bien. Así es el pedo, así es el pedo. Need equipment. Thanks. Gracias, bro. Bien ahí, bien ahí. Me gusta porque el teléfono está respondiendo. Dentro de lo que cabe, nos está respondiendo bien el celular. Entonces, estoy contento por eso. Como que se van a ir por el medio. ¿Me salió? ¿No me salió? Primera sangre. Güey, ¿qué pedo? ¡Voy a correr! Enemigo a la vista. ¡Dando, güey! Asesinato doble. Asesinato doble. Buena, loco. No podía por arrimarme a rushear. No traía arma de corta. ¡Ah! No alcancé a agarrar ni un arma. Buen trabajo. A ver. Necesitamos un arma de curta. MP. Aquí hay recursos. MP40. Vamos, güey, vamos, güey. Venga, loco, venga. ¿Para qué se demonte si quieres que sangre? Es hijo de su madre. Asesinato. Ya están más derrotados. Se acabó. Muerto. ¡Lo sabía! Esta partida ya se miraba que le íbamos a ganar, güey. Se miraba. Muchas gracias por esos likes, muchachos. Gracias. Bueno, ahí está. Cumplimos lo prometido subiendo a diamante en duelo de escuadras. Acabamos de subir a diamante 1. Si tú estás viendo la repetición de este video, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones. Y recuerda que si quieres estar activo en los eventos con premio, te invito a que te hagas miembro del canal, pícale ahí en la opción de unirte y con que te saques el pase bronce, con eso vas a tener acceso a los mini torneos que vamos a estar haciendo en este mes, el mes del miedo. Así que no te lo pierdas. Y bueno, pues lo que sigue, a lo que truje Chencha, vamos a continuar. El directo apenas va empezando, güey, no podemos ya decir, ay, ya se acabó el directo, ya llegamos a Diamante 1. Vamos a seguir. Vamos a seguirle, güey, pues a ver hasta dónde llegamos. Tú ya vas para, ¿qué? Tú vas para Diamante 4, ¿eh? ¡A la máquina! ¿Qué pedo? Bueno, bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Todo bien, ¿eh? Pues vámonos a la que sigue, güey, a la que sigue. Esto es de subir y bajar hasta que lleguemos a, pues no sé si vamos a llegar a Diamante 2 ahorita, no sé. No sé cómo se van a ir poniendo las partidas de aquí para adelante, ¿eh? De aquí para adelante no sé qué va a pasar. Solo sé que lo voy a gozar. Solo sé que lo voy a disfrutar. Y pues vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentar subir. Ahorita únicamente me está acompañando David. Pero solo con eso basta, ¿eh? Con eso basta para estarla armando, loco. Vamos a ver, ¿eh? Ahí está. Yo pongo la primera.
Miércoles también la puso este. Bueno. Ahora sí que sobraron fogatitas, ¿eh? Ahora sí que sobró. Sobró, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos para allá, vámonos para allá. Dale, pibe, dale, pibe. Vámonos para allá, guacho. ¿Qué está pasando? Va a subir, va a subir. Bueno, 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 bueno. Pues, ¿qué pasó ahí? Todos contra todos. Se hizo la batalla campal. Ay, traigo la... Traigo el machete. ¿Será que se vino para acá? No, no está por abajo. Pensé que estaría abajo escondido, pero bueno. Y si a lo mejor me lo topo aquí abajo. Vale, pues primera ronda es nuestra, muchachos. Es nuestra la primera ronda. Vamos con la MP5 y así, loco. Vamos a quitarnos esto, esto. Así merito. Así merito dijo mi papá. Vámonos de ahí. Vámonos con Toño. Vamos a ver si nos sale bien, bueno, el rush. A ver si lo topo aquí. Ah, no, ya se bajó. Asesinato doble. Ay, me lo tumbé. Me lo tumbé, güey, me lo tumbé. Buena, loco. Me mató con la M60, pero se la pellizcó porque traía la que me da la vida extra. La máquina, Bien ahí, loco, bien, Casi creía que me iba a terminar de matar este vato, Pues de hecho lo logró, me mató, pero se la pude regresar. No se ven, Primera sangre. Están escondidos adentro. Habilidad en enfriamiento. Nah, güey, nos mataron bien fácil. Nos mataron de una forma bien fácil, qué pedo. No, esto no puede quedar así, Esto no puede quedar así. A ver, me llevo esto. Así mero. Vamos a tratar de clavar una granada ahí bien insana, ahorita ahí desde el techo. Si no se van por el lado de la izquierda, bueno, ellos de la derecha, yo de mi lado izquierdo, si no se van por ahí... Les voy a clavar una granada bien insanidí. A ver. Yo les digo. Creo que no viene nadie, no viene nadie. Vamos a ver si me sale.
Primera sangre. Buen trabajo. Ay, 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 están campeando, ¿eh? Asesinato doble. ¿Me voy a romper? Esa kill es mía, perro. No, 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 no te la voy a regalar. No, 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 ¿cómo? Bueno, no regalársela, sino que me la iban a ganar otra vez. Aquí hay recursos. Entonces. Entonces. Ya no tengo fogata, loco. Vale, creo que la vamos a ganar esta, ¿eh? Nah, todos para arriba, ¿no? Me voy a bajar. Todos arriba, ¿no? No traigo paredes. Primera sangre. ¡Ah, qué cobarde! Maldita rata cobarde, güey. Pero no lo matan, está en la cerca, güey. Está en la cerca, no les gana, ¿eh? No les gana el de la cerca. Ya se le metió, ¿eh? Ya se le metió. ¡Uy! Y esos escopetazos sin la buena, güey, buena. Lástima, ¿eh? Es que no podía yo irme a hacerme bolita con ellos. Tenía que separarme porque todos queríamos irnos al techo. Pues dije, nee, me voy para la cerca. Pero bueno, ahí sirvió, ¿eh? Sirvió. No fue mucho, pero algo, de algo funcionó. A ver, ¿qué nos está dando más por acá? A ver, reclamamos aquí. Vale. Perfectillo, perfectillo, ¿eh? Pues seguimos, lo conseguimos. Vamos a ver qué tanto vamos a poder subir en duelo de escuadras clasificatoria, nueva temporada. Ya estamos en diamante 1. Vamos a ver si podemos mantenernos y seguir subiendo al diamante 2. Al Donas Bimbo, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Vamos a ver si funciona. A ver, por acá. Nos vamos por acá. Ahí, y listo. Listo, listo, checando. A ver, yo la pongo, loco. Yo pongo la primera. Yo pongo la primera, Bull. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Corre, corre, ya no puedo más. Venga, yo digo que sí vamos a llegar a Diamante 2. La neta se ve muy, muy, con posibilidades. Uy. Guachaste, guachaste todos los que están ahí. Mira, 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 mira. ¿Será que viene? ¡Ay, loco! Tuve suerte, tuve suerte. Ayuda. Primera sangre. ¡Corre! Asesinato. Buena, loco. Las dos habilidades me lograron echar la mano ahí, ¿eh? Me lograron echar la mano las dos habilidades. Eso estuvo bueno, ¿eh? Estuvo muy bueno. Quitamos esto. Ayuda. Ahí estamos, Reris.
A ver, sí me contó la kill. Buena, ¿eh? Bien ahí que me contó la kill. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. ¡Vámonos! Corriendo, corriendo, loco, corriendo. A ver. Creo que hay un vato ahí. Primera sangre. Ma. ¿Corrió el vato o qué? Asesinato doble. Con su levantadita de mira, ¿eh? Con su levantadita de mira. ¡Ah, la madre! Buena, loco, me valió queso y así me le fui sobres. Valió chetos, ¿eh? Y el con el que me estaba yo enfrentando corrió. Tremendo miedosín. Ayuda. Aquí hay. No puedo creer lo que corrió, ¿eh? Tuvo un miedito, ¿eh? Le pegó la mieditis y bueno. Pues ya sabemos lo que pasó. Voy a ver si puedo lograr clavarles una granada tipo acá. Desde larga distancia. A ver si funciona. Vamos, 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 vamos. Espero que me funcione, ¿eh? Si me funciona, va a estar chingón. Primera sangre. Dirígete ahí. Dirígete ahí. Hijo de su madre, güey, pues ¿dónde? Mira. ¡Nambre, güey! ¿Qué está haciendo el otro vato allá? No, hombre. Este me. ¿Tú crees, güey? Pues ojalá y la resuelva porque se quedó solo. No, ya valiste. Ya le están rusheando. No, ya. Asesinato doble. Asesinato triple. Ya fue, loco, ya fue. Asesinato triple. Ya fuiste. Eso le pasó por no ir a ayudar, por quedarse hasta atrás y nada más estar escuchando la balacera, güey. Eso fue lo que le pasó a este vato. Es algo típico. Aguántalo, güey. Ahorita yo pongo mi fogata. Porque siento que nos van a empatar. Ah, bueno, bueno. Yo siento que nos pueden empatar, ¿eh? Joder, su pinche madre, güey. Valió madre. Primera sangre. Sí, yo sentía que nos iban a empatar esta ronda, ¿eh? Algo me lo decía, güey. Algo me lo decía que nos iban a empatar. Ayuda.
Bien ahí, ¿eh? Buena, David. Mira. ¿Ese está muerto? Buena, David. Bien resuelta por parte de David, loco, ¿eh? Se llevó su tremendo like ahí. Bien resolviendo ahí con la MP40. Se vio bien, ¿eh? Se vio muy bien ahí. Aquí hay recursos. Sex. Anda con todo, ¿eh? Muy bien resuelto ahí por parte del David. Vale, pues ahí logró rescatarla y ahora ya estamos a esta ronda de ganar. ¿Así no me matan? ¿Por dónde se fueron, güey? Primera sangre. Asesinato. Buena, perro. Hijo de su. Se me hacía que me morí ahí, ¿eh? Literalmente me mataron, sí me morí, pero me logré recuperar, loco. Bien, ¿eh? Ya se alcanza a ver muy cerquita ya el diamante 2. Estamos cerquita del diamante 2 ya, ¿eh? Loco, esto está... Está muy raro, ¿eh? Bueno, no es raro, pero se siente muy así como... ¿Quién sabe cómo, no? Como que wow. Muchas gracias por esos likes. Y gracias por estar acompañando el directo. Se los agradezco mucho. Agradezco mucho que estén aquí viendo el directo. Eso habla muy bien de ustedes. Espero que lo más pronto posible puedan hacerse miembros y poder estar aquí leyendo sus comentarios y todo, y poder que puedan estar jugando conmigo. Créanme que yo agradezco mucho. Yo estoy muy en contra de que si no juego contigo, no te veo, no te doy like y ni te conozco. Pero estas dos personitas que están aquí viéndome, se los agradezco de todo corazón, porque ustedes entienden lo que estoy buscando y a dónde quiero llegar. Y la verdad, deseo de todo corazón que ustedes lo más pronto posible estén aquí jugando conmigo, con David y con todos los demás que van a venir, porque yo sé que va a llegar mucha gente que va a entender el concepto nuevo y se la van a pasar muy bien. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por ese apoyo. Y pues vamos a darle, vamos a continuar. Hay que seguirle, el show debe continuar, como dicen. ¿Quieren ver al payaso? Pues pásenle, aquí va a estar su payasito un buen rato jugando. Entonces pues a divertirnos, loco, a divertirnos, que no hay más. Hay que disfrutar el juego, hay que disfrutar el stream, decir cotorreo, lo que sea que se nos venga a la mente, bueno, nomás no nada raro, y pues pasárnosla bien, loco. Estamos iniciando el mes del miedo, el mes de las películas de terror, el mes de muchas cosas bonitas. Ya estamos cerquitas, bueno, no tan cerquitas, pero ya se siente el cambio de clima, güey, se viene la época de frío. Se vienen muchas cosas bonitas y la verdad que me gustaría que me acompañaran todos ustedes en lo que se viene. Las cositas que se vienen. Entonces, pues vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Hay que seguir. No hay de otra, loco. Vámonos. A ver. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Enemigo a la vista. Dirígete ahí. ¿Dónde, papu? ¿Dónde? No, güey, entre dos, chingado, güey. Lo peor que me pudo haber pasado, quedarme entre dos.
Uy, buena esa, ¿eh? No, lo va a matar. Güey, ¿y la otra morra qué pedo? No, hombre, la Ellie se queda allá, güey. Asesinato doble. ¿Qué pedo con la morra? Bueno, a lo mejor lo mata, pero... Oye, ¿qué onda? Asesinato triple. No se arrimó, no se arrimó cuando se tenía que haber arrimado, güey. Ese es un problemín. Pero bueno, a lo mejor la resuelve. Vamos a ver si la resuelve. Veamos. Hagamos silencio para no distraerla. con la Guadiana, ahí está atrás, ¿eh? Míralo, ahí está, loco. No, hombre, güey. Qué regazón de la morra, ¿eh? Pero bueno, ni pedo, es la primera ronda. Vamos a ver si tenemos la obligación de empatarla, güey. Tenemos que empatar sí o sí. Porque si no, vamos a marchar, ¿eh? Tenemos que empatar, ¿eh? Vamos, ya estamos muy cerquita del diamante 2, Bien, fuerte. entonces hay que lograrlo, ¿eh? Hay que lograrlo. Vámonos. Vámonos, loco, vámonos, loco. Venga, 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 vamos, Javi. Enemigo a la vista. Por ahí. Primera sangre. Thanks. Ay, loco, me voy a morir. Enemigo a la Buena, buena, vista. buena, buena. Enemigo a la vista. Me curo, me curo. Asesinato doble. ¡Buena! Se empató. Me llevé la Guadiana y la... No me acuerdo cómo se llama. ¿La Trogón? ¿O cuál era? Creo que sí, ¿eh? Bien, Lugo, ¿eh? Casi en 50 minutos y vamos a subir a Diamante 2. ¿Será que lo logramos? No lo sé, no lo sé, ¿eh? Pero Bien, llevamos muy buena lejos. racha de bullas, ¿eh? Solo, el día de ayer estuvo más épico porque fueron 10 bullas seguidos. Todo un directo completo de puro ganar. Entonces, bueno, en este sí hemos perdido, pero creo que son más las que ganamos que las que perdemos. Entonces está bien. Creo que no viene nadie por acá. A ver si no me matan, güey. Primera sangre. No manches, me tumbó la morra. Lo peor es de que me tumbó la morra. No, loco, ya la había matado. Es que ahí saben qué me pasa, que a mí no me gusta que cuando me matan corren para que yo me muera por la habilidad, ¿eh? Entonces cuando yo mato a alguien con la habilidad, como que yo quiero matarlo bien para que no diga, uy, culió. Asesinato Por doble. eso me le arriesgué y me mató la morra. Mira, ¿ves?
¿Ves, güey? Te matan y corren. Eso es lo que a mí me enfada. Y yo los mato y no corro. Por eso no lo hago. Pero lo voy a empezar a hacer para que se frieguen. Ese fue mi error, ¿eh? Fue mi grandísimo y terrible error. Me voy a llevar esta. Así. Y así. Güey, ahora otra vez estamos contra las cuerdas. Y activé la habilidad para acabarla de fregar. Activé la habilidad, güey. No sé. No nos, debemos de ganar esta sí o sí, ¿eh? A huevito que sí. Si no, estamos perdidos, loco. Buena ahí, buena ahí. Primera sangre. ¿Qué? ¿No muere, güey? Asesinato. ¡Hala! ¿Por qué no? A ver, necesito meterles más chips, ¿no? Porque no le hacía nada de daño al vato. O andaba con chaleco al 4. No sé. No sé, pero no lo podía tumbar con la M4. La M14, no sé. A ver, ¿qué es? La M4, sí. No le podía hacer el suficiente daño como para tumbarlo. Andaba más blindado. Venga, pues está empatado. Primera sangre. Estoy muerto. Asesinato doble. ¡Buena, loco! ¡A la máquina! Bien ahí. Es que sin miedo. Ya si le vamos a entrar a los trancazos, es sin miedo, güey. Ya no nos queda de otra. No nos queda de otra más que entrarle sin miedo. Así es esto, ¿eh? Vámonos. Venga, venga, pues estamos 3-2. Ojalá y no nos empate, güey. Que no nos empaten porque si no se va a poner crítica esta partida. Primera sangre. Otra vez esta hija de su madre, güey. Hija de su madre, ¿cómo me vuelve a matar? Esa morrita, neta. Esa morrita, ¿cómo tiene suerte, güey? Asesinato doble. ¿Cómo tiene suerte esa que anda de mujer? Se lo va a levantar, güey. Asesinato triple. Uy, la resuelve, la resuelve. ¡Buena! La supo resolver. Y por la espalda, para que sufra la muy canija, ¿eh? Güey, con esa morra no pude, en toda la partida no pude con esa morra. La mataba y me terminaba tumbando ella por la habilidad, ¿no? Que le daba la segunda oportunidad. Me mataba. En dos ocasiones me mató la morra, ¿eh? Loco, esta estuvo crítica, ¿eh? Ganaban una, ganábamos nosotros. Nos ganaban y los volvíamos a empatar. ¡Hala!
Entonces tuvo diferente, ¿eh? Tuvo diferente, pero me gustó, me gustó. Ya literalmente, ya se mira ya muy cerquita ya el Diamante 2. Pues vamos a llegar, ¿eh? Yo digo que sí vamos a llegar en este directo a Diamante 2. No quisiera decir que Diamante 3 porque estoy abusando. Estoy abusando. Pero honestamente va muy bien. Las partidas están muy buenas. Obviamente que nos está tocando gente que... Pues que sí está jugando, la verdad. Salvo la primera, segunda partida, nos tocó ahí gente que andaba muy nerviosa, no sé. Pero estas últimas, todo este rollo, todas las partidas han salido muy, pero requete muy buenas, ¿eh? Si el día de ayer hicimos una racha de 10, bueno, hoy hemos perdido como 2. Pero a lo mejor vamos a ganar más de 10 partidas, ¿eh? Casi seguro. Corrió, ¿eh? Vaya, vaya, cómo pega, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Primera sangre. Asesinato doble. Mira cómo corre como perra. Corre como la perra que eres, cabrón. ¿Viste cómo se burlaba el cabrón? Pues estaba, se sentía bien, bien crecido porque me estaban matando entre los dos, güey. Pues así, así cualquiera se crece. Nah, pues esa como. La típica, ¿no? La típica de que ya sabe que van a ganar y se quiere humillar. Pero ahorita, si las vueltas de la vida nos favorecen, le voy a hacer una pinche motiza al cabrón. Para no quedarme con las ganas, güey. Porque de aquí que me lo vuelva a topar va a estar bien cabrón. Entonces que se lleve su pinche motiza el cabrón. Vamos a ver. Primera sangre. No pego ni una, güey. ¡Ira, güey! ¡Ira! Asesinato. ¡Hombre, qué pedo! No estamos... Ahora sí que es al revés, ¿eh? Ahora nosotros somos los manquitos y ellos son la escuadra insana, ¿eh? Ahora sí que se volteó la tortilla. A ver... Ni pedo, ¿eh? Nos tiene que tocar perder algunas, eso es normal, pero... No, no tan humillado, ¿eh? No tan humillado. Mínimo un 3 a 2 o algo así. Que se vea que... Pues que lo intentamos, porque la neta... ¿Viste cómo corrió todo asustado? No, hombre, otra vez estos dos culeros, güey. Es que ¿por qué el vato no me ayudó, mi compañero? Este güey se echó para atrás en vez de rushear conmigo. Ah. Asesinato doble. Asesinato triple. Nah. Él debe haber rushado conmigo para tumbar al de rojo y el otro que venía ya era, estaba fácil. No, güey. Me tiro esto. Así, loco. Lamentable, lamentable las decisiones que toman a veces, pero bueno. Ni modo, güey. Y luego para acabarla viene aquí conmigo, güey.
Primera sangre. Dirígete ahí. Es el de rojo, güey. Uy, tumbé a este cabrón, ¿eh? ¡Chinga! Venga, ¿dónde está el David? ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! No lo matan, güey. Te lo va a levantar eso. No le tenga el miedo a ese cabrón. No trae nada. No trae nada tampoco. Nomás que no los agarren solos. Eso sí. Ahí está. Vamos a ver qué pedo, ¿eh? ¡Por el otro lado! Asesinato triple. Bien, David, bien, ¿eh? Bien pensado ahí, bien pensado, muy bien. Lo que me duele es que ahí se le quedó la grosa X también, ¿eh? Ni pepes. Chihuahua, ando batallando mucho porque traigo, ¿cómo se dice? No puedo mover bien el touch. Traigo muy, mis manos, mis dedos, las yemas de mis dedos muy, pues resecos, ¿sabes? No puedo deslizar bien los, en el touch, pero... Están campeando atrás, Primera sangre. Asesinato doble. Habilidad en enfriamiento. Bien ahí. A la madre, ¿será que lo remontamos o qué? ¿Lo remontaremos o no? Aquí hay recursos. Thanks. Okay. No sé, pero mínimo ya no está tan... ¡Ay, güey, viejo! Mínimo ya no está tan humillada la cosa. ¡No, güey! ¿Viste cómo atravesó? ¡No, pinche hacker! ¿Vieron cómo atravesó el tambo? ¡No, güey! ¿Cómo atravesó?
No, güey, ¿cómo atravesó el tambo? No, no puedo creerlo, ¿eh? A ver. No sé. Quiero ver. Mínimo ya no está. Ay, güey, me ahogo. Mínimo ya. A ver. ¿Cómo atravesó el tambo, Ira? Ahí está, Ira, se metió. ¡Nambre, güey! No, ¿viste cómo atravesó? Chéquense la repetición de la última. Pinche. Chéquense la repetición de la última, cómo ese vato pasa por dentro del tambo azul. Nah. Nah, güey, ese jalada qué. Déjame, le pregunto si vio. No, güey, ¿cómo es posible? No, mames. Estaba ahí, atravesó el tambo y luego me disparó por el otro lado del tambo, obviamente, ¿verdad? No me digan, ustedes saben si hay. A ver, déjame pregunto acá. Déjame comento aquí algo en el Discord. No puede ser. Bueno, ni pedo, vamos a darle. Vamos a darle. No puede ser, yo digo que sí es hacker, ¿eh? Porque. Ah, vas a salir. Dale, muchas gracias, loco. Gracias por acompañarme. Yo voy a estar aquí un rato dándole free. Tengo 60 de pila, entonces quiero darle un ratito. Ya cuando me baje ahí un 30% de pila, pues ahí ya le paro para iniciar un nuevo directo ya jugando Stumble Guys. ¿Sale? Muchas gracias, bolitas, por acompañarme. Pues aquí voy a estar un buen rato, loco. Quiero darle mínimo hasta las 10, no sé. Ya es martes, ahora sí ya el martes ya es normal. Ya hay que darle más horas a los directos. Entonces, pues llevamos una hora apenas de directo. ¿Sale? Muchas gracias, loco. Recuerden, por ahí, pues si quieren jugar acá conmigo, así como, pues, bolitas, los invito a que se hagan miembros del canal. Ahí piquen en la opción de unirse. Y pues compran el pase bronce, que es el más económico, son 9 pesos mexicanos. Literalmente, pues está muy barato. La verdad que está muy barato. La verdad, me da miedo jugar solo random para subir a Diamante 2. Pero bueno, miren, voy a intentarlo. Lo voy a intentar subir a Diamante 2. Y si me gusta. Pues le damos. Como yo rey, vas a pasar lo que yo. Ah, caray. Andan ahí con el ritmo insano, con el flow. Pero bien, vamos a intentarlo, ¿sí? Quiero dejar la cuenta en Diamante 2, así que hay que intentarlo.
Vamos a lograrlo. Esta es la buena, Javi. Esta es la buena en la que subimos a Diamante 2. No me gusta porque se me reseca mucho la yema de los dedos y no puedo mover bien. Siento todo trabado esto de aquí. Pero bueno, vamos a darle, vamos a intentar. Mira, mira, mira cómo disparan. Ya nos detectaron, güey. Asesinato triple. No, ¿cómo pega esa morra, eh? La otra morra, ¿cómo pega? Pega bastante, eh. Pega mucho esa morra. Ay, no. Ya iba a tirar mi arma, ya iba a tirar mi arma. Primera sangre. Asesinato doble. No, güey, vamos a perder. Ni modo, ni modo. La verdad es que sí. Sí quiero subir a Diamante 2, pero tampoco es como que me voy a obsesionar si las escuadras no van a funcionar. Creo que es más fácil cuando juegas con alguien que está contigo, un dúo. Por ejemplo, ahorita que estaba David conmigo, pues mínimo la tratamos de resolver entre los dos. Y los otros dos que no conocemos, pues ahí medio le andan echando ganas. Pero así, así literalmente los te das cuenta que los matan de una, o te van a matar a ti de una y pues ya ni modo, ya no hiciste nada. Es complicado así, ¿eh? Pero pues hay que intentarlo. Nadie dijo que iba a ser fácil, así que hay que echarle todos los kilos. Primera sangre. Thanks. Asesinato doble. La bestia, ¿dónde estaba, eh? Me llevo eso, me llevo eso. Buena, 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 buena. Es que no sé, no sé, la verdad, no sé si la vamos a ganar. Pero está complicadix, ¿eh? Está bien complicado. Complicado, loco, bien complicado, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Córrele, mi Javi, córrele, mi Javi. Vamos, 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 vamos. Corriendo, pa, corriendo.
Primera sangre. Asesinato doble. Buena, loco. Ahora entiendo cómo se ponen ahí en esa orillita, ¿eh? Ahora lo entiendo. Entiendo por qué lo hacen ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, con esto tenemos un respiro, ¿eh? Tenemos un poquito de respiro. Vamos a intentarlo. ¡Ay, puse mi habilidad, güey! No puede ser. No puede ser cierto ese suceso. No. Vamos a ver si decide alguien venirse por acá. Aparentemente no. A ver. No. Thanks. Chinga tu madre, cabrón. Hijo de su perra madre, güey. Me espaldió. No puede ser, ¿eh? No puede ser. No. Oye, ¿este qué tiene? Asesinato doble. No, loco. No puede ser. Me espaldió ese cabrón, chinga. Maldita rata espaldera. Y yo que no puedo mover bien aquí esta madre. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. La van a campear atrás, ¿eh? Primera sangre. ¡Órale, cabrón! No, hombre, este está pero bien menso, güey. El premio para el más menso no puede ser. No, güey. El premio para el más menso se lo lleva este vato. Neta. Neta que qué menso, ¿eh? Qué menso. Bueno, ni pedo, ¿verdad? No podemos hacer nada ante ese tipo de situaciones. ¿Qué le hacemos, güey? Pues nada, toca aguantarte. Toca aguantarte y esperar a que mis suscriptores se pongan las pilas y ellos puedan pues comprar la membresía y ya me puedan acompañar, porque si no así me la voy a pasar todos los directos en solitario, güey. ¿Sale? A ver. Vámonos. Vale, pues muchas gracias a los que llegaron hasta el final. Muchas gracias por suscribirse, por activar la campana de notificaciones. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo directo. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.